barbe, crois-moi, fin comme un oiseau. ICO, ICO, Santiago, 18 de 400 tonneaux. Je suis fier d'y être matelot. Tiens bon la vague et tiens bon le vent. ICO, ICO, Santiago, signe de toujours droit devant. Nous irons jusqu'à San Francisco. Ce parcours de long mois en laissant Margot. ICO, ICO, Santiago. Aquí estamos, rumbo a la Cruz del Sur, el rumbo impuesto, siempre nos encontrará orzando, derivaremos cuando la ola lo exija, solamente por necesidad, siempre avanti, el sur nos espera, su infinitud maravillosa, imponente, brava morada de los 40 bramadores, escenarios de mil aventuras, destino final de sueños inconclusos. Fuente inspiradora de marinos en pos de la gloria de vencer el cabo. En aquel ámbito, sus habitantes desarrollaron la actividad náutica deportiva. Iremos con nuestro apoyo, difusión, aliento. Será nuestra tarea rescatar del olvido e integrar a la gran familia nauta. Clubes, escuelas, eventos náuticos. Este programa será para difundir las actividades de nuestra gente al sur de San Isidro. Sumate, participá. El horizonte nos espera. La verdad que es algo muy especial para Rumbo a la Cruz del Sur este día, porque para nosotros es una nueva singladura en una nueva nave imaginaria para llegar a los confines de nuestro mar. Así que es algo muy, 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 muy sentido para nosotros y para nuestro equipo que formamos Rumbo a la Cruz del Sur, al cual se ha agregado una persona a la cual yo quiero mucho, Jorge Cousillas. Un gran profesional, ustedes lo conocen porque saben de quién estamos hablando. Sus trabajos son muy importantes y se ha sumado acá con nosotros, así que es un honor tenerte acá, Jorgito. Bueno, muchas gracias y Leo. Así que para mí también es un placer y bueno, vamos a tratar de difundir la mayor cantidad de eventos durante toda la semana y bueno, compartir con amigos y con navegantes los eventos que van sucediendo y entrevistándolos todos los viernes de 17 a 19. Así es. Vamos a, antes de comenzar el programa, hoy es un día para los que navegamos, para la gente del agua, ya sea de mar o de río. Es un día muy triste porque estamos con la confirmación de que 44 navegantes están descansando en el fondo del Océano Atlántico, todos argentinos, todos hermanos nuestros. Y realmente para los que navegamos y sentimos el agua como algo, como parte de nuestra vida, sabemos y medimos el sufrimiento que deben estar pasando sus familiares, así que compartimos su dolor, los acompañamos y como argentino me siento orgulloso de que gente con tanto coraje navegue en los mares del sur, porque ellos saben, cuando enfrentan esos mares, lo que pueden llegar a ocurrir. Así que un reconocimiento y nuestras condolencias a los familiares y reconocimiento a los 44 hermanos que están en el fondo del Océano Atlántico. Bien, dicho esto, vamos a comenzar el programa propiamente dicho y vamos a establecer, como hacemos siempre, desde hace ya 22 programas, vamos a comunicarnos, para mandarles un saludo muy efectivo, afectivo, a la muchachada que está en el sur, que está lejos, con los clubes, tratando de llevar adelante la náutica.
Así que le vamos a mandar un saludo a los muchachos del Club Náutico Bahía Blanca, que nos han pasado un aviso y lo vamos a pasar así de chivito, que mañana sábado van a largar una regata a las 21 horas desde el muelle del Club Náutico Bahía Blanca. Vamos a saludar al Club Náutico Josef Lotten de Río Grande, en Tierra del Fuego, que han tenido en esta semana pasada uno de los eventos más importantes de canotaje del Cono Sur, que es la bajada del Río Grande desde el Lago Blanco hasta el Océano Atlántico, 177 kilómetros a remo. Ya vamos a informar la semana que viene de ese evento maravilloso que han corrido más de 50 remeros, canoas y kayak. Así que a ellos también les mandamos un caluroso saludo. También los saludamos a la muchachada del Club Náutico La Valle, que de reciente formación y están luchando para consolidar el club. Saludamos a la gente del Club Náutico Mar del Plata, que ya están en plena acción para organizar su Semana Internacional de Mar del Plata, que va a ser, si no me equivoco, la número 53. Se va a correr en el mes de febrero. Así que le mandamos un caluroso abrazo a todos los clubes del interior y también a los que no son del sur, a los amigos del Club de Velas Rosario, que se llevaron el otro día un premio del ICO. ¿Te acordás que ganaron? El argentino de F18. Exacto, la argentina de F18 se fue para Rosario, así que un saludo a la gente de Rosario. Bien, dicho esto, yo voy a tener el honor, si vos me permitís, de presentar a un grande. Realmente es un grande, porque yo puse, cuando hicimos el aviso de lo que venía en este programa, avisé que íbamos a tener los que trabajan por la náutica. Bueno, este que vamos a presentar ahora, este gigante, es un tipo que labura por la náutica. Así que Pablo Lobo Gianelli, es un placer, un honor y un gusto tenerte acá sentado con nosotros. Bueno, buenas tardes, el placer y el honor es mío, además estar en este día que es especial porque ese programa inicia un nuevo estilo, una nueva forma, y bueno, estar invitado realmente para mí es un placer y un honor. Además me encantó esa presentación que hiciste y ese contacto que has hecho con tantos clubes del interior, lo cual está demostrando que la náutica, que el yachting, que la navegación a vela, que el canotaje inclusive, que la actividad náutica en general se está expandiendo cada vez más hacia al interior. Y como náutico, como navegante, yo diría de pura cepa, porque así prácticamente ha habido un barco, porque mis padres eran navegantes, saber que el yachting sigue creciendo es algo realmente lindo y bueno, por el cariño que le tengo al deporte en sí nuestro y por lo sano que es. Así que en buena hora. Después tiraste otra ahí que es 53 años. Hablaste de 53 años de la Semana de Mar del Plata, Semana Internacional de Mar del Plata. Qué fuerte me golpeó. Yo creo que corrí la primera. O sea, 53 años. No fue mi intención. En la clase Penguin. Cuando fuimos por primera vez, llevamos los Penguin a Mar del Plata para correr allá. Así que bueno, son lindos recuerdos, lindos momentos y muchos años de este deporte tan querido, ¿no? Es que, no sé vos qué opinás, Jorge, pero yo siempre digo que esto es una forma de vida. Sí, una forma de vida y bueno, disfrutar permanente. Y bueno, ya empieza a hacer historias todo. Y bueno, vos luego tenés unas cuantas historias para contarnos. Qué duro eso, ¿eh? Quiere decir que uno no solamente ha perdido el pelo, ¿no? Pero sí, muchas historias porque, como vuelvo a repetir, por las circunstancias familiares, nací en este ambiente.
mis padres con gran habilidad lograron transmitirme la pasión y siempre he estado alrededor de los barcos, siempre. A diferencia de mi padre, que no, nunca fue regatista, fue un hombre de cruceriar. Uh-huh. Yo me fui por el lado de la competencia. Y realmente Dios ha sido algo proverbial porque me abrió las puertas del mundo, a conocer el mundo, a navegar en los mares, diferentes mares, tanto en barcos chicos primero, en la época de los Penguin, los Lightning, los Star, y los 505, los 5, todas las clases que he estado corrí en, y ahí después en los barcos grandes que ya a joven edad logré incorporarme dentro de las tripulaciones y bueno, hasta el día de hoy que seguís corriendo, por supuesto, por supuesto. ¿De dónde arranca tu historia? ¿Cuáles fueron tus primeros comienzos con tema de clubes y amigos? Bueno, mi padre tenía el barco en el sudeste. Ah, mirá. Fue uno de los pioneros del sudeste. Estábamos hablando de década del 40, ¿no? Y no había casi nada en el sudeste. Muy poquito, pero había grandes valores. Jorge Brauer, Sambo, grandes timoneles estaban nucleados ahí en el sudeste. Y después, bueno, un impasse propio de una época difícil de mi padre, pero bueno, después retomamos la náutica y ahí fue al Club Buenos Aires, y de ahí al... El Club Buenos Aires tiene una cuanta historia. Una historia espectacular en un club... Con mucha actividad, sí. Yo me acuerdo, tengo anécdotas de mucha gente que nos han contado que ha estado en ese club, han transitado mucha gente en ese club. Pero a los 14 años me agarró la rebeldía y... Qué raro, ¿no? Y gracias a dos grandes del yachting, como fue el Toto Usal y Jorge Dupuy, que eran amigos de papá, me capturaron y me trajeron para Olivos. Bueno, que en primera instancia entraste en el York Club Olivos, el querido York Club Olivos, donde... Hoy sos vitalicio, Sí, sí. Donde, bueno, esa clase Penguin que fue la bisagra del yachting argentino. Sí, ¿no? Sí, sí. Fue la, antes fue la bisagra, y después... Sí, sí. Gracias al Penguin, gracias a esos dos, bueno, sería injusto dejar de lado otras personas que también estuvieron, Mario Costa. Dice que tu escuela, prácticamente toda la parte de competencia, la generaste en el Yo Club. En el Yo Club, sí, como tendría una gran cantidad de timoneles que hoy siguen corriendo. Sí, el Yo Club fue un semillero muy importante. Sigue siendo otro de los clubes de Olivos muy importantes, fundamentales, ¿no es cierto? Ya lo creo. ¿Sabes qué quiero? Vos recién dijiste algo que estamos en off y me contaste algo que me... Ya que estamos hablando del club, cuando empezaste, qué sé yo, ¿cómo empezó el Club Olivos? Contale a la gente cómo empezó el Club Náutico Olivos. Claro, bueno, recién hablamos del Yo Club Olivos. El tiempo nosotros hubo una migración propia de las cosas que pasan en los clubes, las instituciones, las diferencias. Bueno, muchos de los que ya habíamos hecho varios escalones dentro del yachting, fuimos migrando o fuimos capturados por los veteranos del Náutico Olivos. Y de hecho que bueno, ya hace muchísimos años que estoy en el Náutico Olivos y bueno, cumpliendo un ciclo lógico, primero como tripulante, después como timonel y ahora con los años como directivo. Sí, claro. Seguimos navegando, pero también timoneamos un poco la institución. Así es, lo que debe ser. Hoy el Náutico Olivos, ¿cuáles son las clases activas de, por ejemplo, Star? ¿Puede ser uno? Mira, siempre se identificó el Náutico Olivos con la clase Star. Tuvo, digamos, una relación muy íntima, porque los grandes timoneles de clase Star siempre estuvieron en el Náutico Olivos. Hubo también J24, que también ahora, en la actualidad es el J24, y ya está, ya tenemos el primer J70. Sí, lo vi, el otro día cuando estuve en el club lo vi, hermosísimo. Vamos a dar al ya tenemos asegurado 7 unidades de la clase J70 que van a estar en el Náutico Olivos.
Por otro lado, estamos resucitando o ayudando a resucitar o a tomar fuerzas nuevamente a la clase SNAEP. Hemos tenido el honor de ser designados para como sede para el próximo hemisferio, campeonato de hemisferio occidental de la clase SNAEP. Así que bueno, y ahí también tenemos nuestra escuela de Optimist, tenemos nuestra escuela de Laser. Bueno, dentro de nuestro pequeño espacio físico, que lamentablemente no lo podemos ampliar más. Claro, no, pero ustedes ampliaron mucho con el tema Marras. Con la reforma del puerto, me parece que ahí fue un éxito para todos los clubes, ¿no? Bueno, la redistribución del puerto de Olivos al dejar de ser el puerto de Olivos un puerto comercial y pasar a ser un puerto netamente deportivo, bueno, la proporción que nos otorgó la posibilidad de hoy por hoy en el Náutico tener en el orden de 90 amarras. Claro, es muy importante eso. Bueno, vigorizó muchísimo al club. Estamos en una etapa muy importante en ese momento, muy costosa, que es lograr el dragado de la salida, porque el puerto en sí tiene buena profundidad, pero la salida estamos ahí entorpecidos. Bueno, sí, ahí estamos con la municipalidad y con un tema de que nos habiliten, a ver si podemos lograr dónde va el refulado que sale ahí de... Bueno, vos sabés que yo, el otro día estábamos conversando con Rodolfo, estábamos conversando justamente que no va a ser tampoco la solución lo que están haciendo, porque el tema más grave que tienen es cuando está el cero, no tenemos agua, o sea, va a quedar muy poca agua. Bueno, hay una realidad que no podemos negar, que es el avance permanente del delta. Del delta, eso es absolutamente cierto. Yo, que bueno, estoy hablando de los muchos, muchos años. ¿Vos podrías contarnos que frente al club argentino en San Fernando... No, salíamos del sudeste. De la boca del sudeste, hoy que... Yo he navegado ahí con mi barco en el año 77 y con 1.30 de calado frente a donde está ahora la isla de San Isidro. Del Náutico de San Isidro. He navegado y... Nosotros, te voy a decir un poquitito más atrás, década del 50, siendo yo muy chico, que por razones fortuitas teníamos que furtivamente cruzar al Uruguay, que nos llevaban a ver a mi padre, que estaba allá en ese momento, hablo antes del 55. Sí, sí. Salíamos de la boca del sudeste del Sarandí directo a Colonia. Mirá vos que va. Directo a Colonia. Y el delta estaba allá, lejos al norte. Para la gente que no conoce. Es impensable que iba a pasar eso. Para la gente que no conoce y que nos está viendo, estamos hablando de que ahora hay que hacer, para ir a Colonia desde ese lugar y poder cruzar, hay que hacer por lo menos 15 kilómetros. Bueno, sí, hay que ir hasta la 25, hasta el kilómetro 25 del canal Mitre. No existía el canal Mitre, todo eso cambió mucho. Todo eso se embancó de una forma impresionante. Sí, el crecimiento del DT es más inexorable, ¿no? Es imposible de parar. Y bueno, alguna solución se le podrá encontrar en algún momento de reconstruir el canal costanero, pero claro, bueno, lo importante es hacer el canal costanero para que ustedes salgan directamente al canal costanero y de ahí la búsqueda de aguas más profundas, claro, y para dársela. Pero eso, bueno, es la naturaleza y no encontrar esa consulta cosa. ¿Cuántos socios tiene hoy en la actualidad el Club Náutico Olivos, más o menos aproximado? Estamos en el orden de los 380 80 y pico de socios, de los cuales 180 son activos. Después tenemos los vitalicios y los familiares. Claro, buenísimo. Somos una estructura muy chica, pero con muy sana, muy fuerte, con un gran potencial deportivo, con mucha historia. Náutico, sí, claro, sí, yo estuve recorriendo la historia, medallistas olímpicos, panamericanos, sudamericanos, campeones mundiales, tienen una historia impresionante. Ahora, último campeonato de estar. ¿Qué te lleva a esta pasión de estar en la participación de las comisiones? ¿Qué es lo que te gratifica? Porque realmente es una gratificación muchas veces. Bueno, eso. Vamos con ese título. Así, vamos.
Este, es una gratificación un poco masoquista, te voy a decir, si querés. Pero que todo lo que pasamos por comisiones le decimos lo mismo. Pero, yo digamos, creo que es. A los espectadores que es, no es así. Bueno, pero tiene también sus cositas. ¿Sí? Mira, este, yo gran parte de lo que he logrado en la vida se lo debo a la náutica. La náutica me brindó. No solamente en lo deportivo, en lo social, al final en lo comercial, de alguna forma todo ese mundo de la náutica te va abriendo puertas que uno las aprovecha para su desarrollo, no solamente deportivo, insisto, sino para el desarrollo de uno personal. Yo siento una gran gratitud hacia muchísima gente que en su momento, próceres del yachting, que me dieron una mano para poder llegar a tripular barcos trascendentes, de poder correr, qué sé yo, regatas a nivel mundial como la Newport Bermudas, como correr 10 veces a Río, como poder correr la Admiral's Cup, correr la Fannet, correr bueno, en el Mediterráneo, la Sardenia, o sea, todo eso se lo debo a Liorti, que me abrió las puertas del mundo, me hizo conocer el mundo. Entonces, la lógica para mí es que hoy por hoy, a esta altura de mi vida, que no bajo los brazos arriba de un barco, me gusta seguir timoneando, me gusta todavía, digo, mientras escucho el top y la adrenalina esa no se cambia por nada. La piel de gallina en los brazos se te eriza. Bueno, creo que ha llegado el momento de cumplir ese rol que también, como hoy te lo decía en un momento, al principio, como gente como Dupuy, gente como Usal, gente como Costa y como tantos otros, ¿no? Porque sí, hablo sí. De uno, pero en otros clubes hicieron por el yachting. Creo que ha llegado la hora que uno tiene que agarrar el timón de las instituciones, tomar el timón de las instituciones para que siga adelante los proyectos náuticos y todo lo que se pueda. De la misma manera que estoy también vinculado con dos entidades que son Veleros Clásicos, puede ser. En Veleros Clásicos, bueno, eso es una pasión aparte. ¿Sí, pensé en el Horizonte? No, ahora toda la tripulación del Horizonte, después nos pasamos al San Antonio y sigo en el San Antonio, como copropietario del barco. Y pero no, a lo que iba también es el tema de ayudar a el apoyo que hago dentro de ADNA, Amigos de la Tradición Náutica Argentina. Sí, eso te quería preguntar, ¿cómo anda eso? Y nos cuesta, y yo digo, nos cuesta, y creo que debería ser, le cuesta mucho a Carlos Visioni, que no lo dejo, quiero dejar pasar de largo, porque es el motor de esa entidad, que hace cosas realmente importantes, como ha sido rescatar los dos LEC, tanto el LEC 1 como el LEC 2, y tantas otras cosas, como los premios del Faro del Fin del Mundo. Vamos a aclararle a la gente que no conoce mucho que los dos LEC que vos estás mencionando son los dos barcos de Vito Dumas. Por supuesto. El primero con el que vino de Francia y el segundo con el que dio la vuelta al mundo. ¿No? Y bueno, y ahora también dan apoyo en lo que puedo, en los tiempos que me dan, es al Museo Náutico Argentino, el cual les pido a todos aquellos que tengan algo de la náutica, no tiren al volquete nada, vengan, tráiganoslo. Y que de alguna manera. Con lo que la gente nos puede aportar. ¿Dónde podemos arrancar eso que nos...? Me avisan y lo canalizamos. Bueno. Nos acaban de donar esta semana un bote de esos del viejo Teutonia. Bueno, esas cosas que quizás se tiran, revistas, diarios, libros, no. Tráiganlo, que nosotros lo vamos a recibir. Lo que sí estamos esperando es a ver si alguno de los intendentes de estos partidos que están con cara al río nos designan un lugar para que este Museo Náutico Argentino tenga su lugar. Y lo digo así con mucha pasión este tema,
porque creo que uno de los problemas más grandes que tenemos la náutica o el yachting, y por eso creo que este es el medio, y disculpen que le robo el espacio. Tenemos eso. Creo que hay un desconocimiento de los logros de nuestro deporte. Logros que posiblemente la gente lo sepa. El primer campeón mundial de algo, sí. De algún deporte, fue de la náutica. Está vivo, está ahí. Se llama Charlie Vilar Castex. Es del Náutico San Isidro. El medallero olímpico más grande lo tiene la náutica. Lo tenemos nosotros, sí señor. La cantidad de campeones mundiales son náuticos. Entonces, está bien, somos un deporte sin tribunas, la gente no lo puede ver, pero bueno, este es un medio para que la gente se informe que es un deporte maravilloso y donde realmente la Argentina es realmente triunfadora y exitosa. Bueno, Lobo, fue la verdad que fue un inmenso placer y un orgullo tenerte acá en el primer programa. Yo cuando te vi el otro día en el club, te insistí un poquito, demasiado quizás, fui un poquito cargoso, pero no quería empezar el programa con Jorge acá sin tenerte, porque sé que sos un gran laburante, sos un gran navegante y servís de ejemplo para mucha gente joven, donde se puede reflejar en tu espejo. Así que nosotros humildemente te decimos muchas gracias por tu aporte, espero que vengas en otras oportunidades porque sos un tipo necesario para difundir nuestro trabajo, nuestra pasión que es la náutica. Así que esta es tu casa y esta es tu tribuna, para que la usemos para difundir lo que nos apasiona durante todos los días, ¿no? Te agradezco mucho, me hace sentir muy bien tus palabras, y bueno, y a los que no son del palo, acérquese al río, vengan, van a encontrar un mundo realmente riquísimo en experiencias, en vivencias, en todos los órdenes, no solamente de la aventura, sino de las relaciones humanas. La náutica, la navegación a vela, sobre todo, es algo muy, 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 muy diferente a todo. Y enriquece el alma, realmente. Sí. Una de las cosas. Y como decían hoy, una vez que uno lo incorpora, es un estilo de vida. El tiempo es tirano en la televisión, así que en la radio. Tenemos que cumplir con esta tarea y decirle a nuestro invitado, que realmente fue un lujo tenerlo, de nuevo, gracias Lobo. Gracias. Vamos a hacer una pequeña pausita y ya volvemos.